¿Cuál es el estado de salud de Cordy en este momento? Cordy está dado de alta física y neurológicamente, lo único que tiene es una craneostomía y que va a tener que ser sometido a una operación en el mes de mayo para incorporar una placa de titanio en la zona del cráneo que le falta. ¿Se le hizo la formulación de cargos? Se le formularon cargos por homicidio agravado y femicidio, digamos agravado por la condición del vínculo de la chica, digamos de Valeria, y femicidio. Y se dispusieron 4 meses de investigación y 4 meses de prisión preventiva. En este momento él está con mucha seguridad, está con mucha custodia. Así es, pero no solamente para la integridad física de él, sino también por las características peligrosas de su personalidad. Está con custodia, va a permanecer así, va a ser trasladado a la localidad de Ezeiza, al penal de Ezeiza.